Y ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. A continuació, Reset. Reset, un programa de superació personal. Us deixem amb Cristian Carles Tolrà i Alfred Font. Et mostraran el camí per tornar a començar. Hola. Hola de nuevo. Hola de nuevo a Reset. Estamos aquí en, ya sabéis, en nuestro programa de Reset Solutions, que lo que hacemos, ya sabéis, es invitaros a ver la realidad desde otro sitio, a tener una perspectiva diferente de la experiencia que tenemos. Ya sabéis que cuando nosotros buscamos las soluciones a las cosas que nos pasan en lo que ya conocemos, no las vamos a encontrar, porque es como si buscas una solución nueva en el baúl de pensamientos y soluciones viejas. Ahí ya sabemos que no está. Pero nos empeñamos en rebuscar y en rebuscar y en darle vueltas. Y por eso invitamos a mirar desde otro sitio para ver si tenemos una perspectiva diferente y entonces realmente podemos tener esa visión o ver lo que no estábamos viendo antes. Y por eso os invitamos con nuevamente con Alfred, como siempre, Cristian y yo, y nuestro invitado de estos dos últimos programas y este tercer programa, que es Albert Fernández. Hola, Albert, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tema nos traes hoy? ¿Qué tema nos traes hoy, Albert? Nos ha traído temas de roturas de corazones, amores no correspondidos, que hemos estado explorando en los programas anteriores. Y hoy nos traes otro tema que te interesa y que te parece que puede ser interesante para todo el mundo que nos ve o nos escucha, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo, es un placer estar aquí nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Hoy me gustaría hablar de un asuntillo que voy viviendo últimamente. Lo definiría como conductas autodestructivas. Me refiero a una serie de pautas, de hábitos que, bueno, en anterioridad no hacía. Y que, bueno, no son precisamente las más saludables, y soy consciente de que no lo son, pero no dejo de repetirlas, no dejo de hacerlas. Pues me refiero a una cosa como puedes hacer un día a la semana, como es llegar un viernes por la noche a casa, ¿no? Y bueno, tomarte pues una o dos cervezas, quizás abrir la tercera, y bueno, y comerte la bolsa de patatas fritas y bueno, ir más allá y vaciar bastante la nevera, y luego pues coges un cigarrillo, otro cigarrillo, y te das este homenaje, y eso de hacerlo una vez a la semana pues se va alargando, un día, otro, duermes mal, digestiones no muy bien, apetito cero, una serie de problemas, y bueno, se va repitiendo. Es algo que francamente me preocupa, francamente creo que hay algo que no estoy entendiendo ahí, y me preguntaba cómo lo enfocáis desde el Reset, cómo enfocar eso, ¿no? El pensamiento en el momento, no lo sé enfocar. Puedo entender que es que puedo aceptar que estoy viviendo esto en estos momentos, es así. Pero bueno, es una constante. Vendría a ser como hacer cosas que sabemos que nos van mal, pero las seguimos haciendo, ¿no? Y de hecho experimentamos que nos hacen mal. Quizás no suficientemente mal, no lo sé. Es decir, sigo vivo, estoy aquí, con una imagen y una apariencia buena, ¿no? Me gustaría apuntar, cuando tú haces esas cosas y dices que te van mal. Por ejemplo, yo qué sé, pues llegas a casa y dices, me voy a tomar una cerveza. ¿La sensación que te produce la cerveza te da malestar? No. ¿La sensación que te produce la segunda cerveza te da malestar? Tampoco. ¿La sensación que te da las bolsas de patatas fritas te da malestar? En aquel momento no. ¿La sensación que te produce el cigarrillo te da malestar? Al contrario, en aquel momento no, en aquel momento me produce placer. Entonces,
Claro, se nos contrapone, como decimos, no, a ver, contexto de historia que me cuento, es como si la cerveza me trajera algo malo, las patatas me traen algo malo, los cigarrillos me traen algo malo, pero yo cuando lo estoy experimentando, me está gustando. Sí, en aquel momento me está encantando. Sí. Me está gustando puede ser incluso que no me esté gustando como la pura sensación, ¿eh? Pero es como hay algo que estoy intentando alimentar, o hay algo a lo que le estoy dando ese algo, ¿no? Esa sensación, ¿no? Hay algo que sí, o sea, es decir, no te bebes la cerveza si no te apetece. O sea, hay una sensación de quiero tomar esta cerveza para que me dé este placer. Y el hecho de que te tomes la cerveza está alimentando esa sensación, ¿no? Que ese deseo que te surge de tomar la cerveza o de tomar la bolsa de patatas. Pero es que, Cristian, incluso a veces, y muy a menudo, no me apetece mucho, pero voy ahí igual, pero me la tomo igual, me la como, claro, igual. Ahí está en la historia. Y ahí es donde digo, bueno, pero aquí que... Porque llega un momento que incluso puede ser algo que en la propia acción incluso sea desagradable. Pero está atendiendo, es como una respuesta que yo estoy dando a algo que me está ocurriendo, ¿no? En ese momento. ¿Te refieres quizás como intentar llenar algo, como intentar tapar una emoción? O una sensación. O una sensación, ¿no? Que puede ser de aburrimiento, de vacío, malestar. Uh-huh. Como no quiero sentir esto, me voy a beber una cerveza. O me voy a comer un pastel de chocolate. O me voy a X, Z. Me voy a relajar con un cigarrillo, ¿no? En el momento en que lo he asociado. Un paquete de galletas, ¿no? Que luego miras el envoltorio y dices, ¿quién se las ha comido? Y no hay nadie más en casa. Es un clásico. Sí. Había muy pocas, me parece. Sí, debía haber, exacto. Porque luego la energía se va ahí, se va el sistema digestivo, se va en el colocón de la esa semi-embriaguez, porque estoy hablando de estados, ¿no? De semi-embriaguez, o ese colocón de cuando la caladita al cigarrillo, y es como que buscas esta sensación para que la atención se vaya ahí y, qué sé, te vas a dormir con la tripa a reventar y, bueno, es como que, va, la energía que vaya ahí, me olvido del mundo, ¿te acuerdas? A dormir y mañana es otro día. Hablábamos de que, sin darnos cuenta, vemos a la otra persona como la cura. Sí, y tanto, wow, sí, sí, sí. La cura de mi malestar. Qué mal entendido. ¿Qué es diferente cuando veo la cura en una cerveza? O veo la cura en unas patatas. O en un pastel de chocolate. La única diferencia es que el pastel de chocolate no me habla. Y la persona a lo mejor sí que me responde. Y me habla. Pero sigue siendo otra cura, ¿no? Sí, además es sustituible por cualquier cosa, ¿eh? Drogas, ¿no? Comentábamos antes. Lo que sea. Lo que sea, ¿no? Wow. Sí, pues visto así. ¿De dónde surge el deseo de tomar eso, ¿no? O de hacerte eso, ¿no? Claro. Que puedes llegar incluso a autolesionarse, ¿eh? Es decir, coger un objeto y hacerme cortes. Sí, sí. O morir de sobredosis. O morir de sobredosis, sí. Es decir, al final ¿de qué me está curando, ¿no? Esta herida que me hago o esta cerveza que me tomo. En un caso, evidentemente, es como muy extremo porque incluso la sensación es desagradable. Aparentemente, pero decirte, es como me está curando algo, ¿no? Es interesante lo de las autolesiones, ¿no? Como me roba la atención a través del dolor para que mi pensamiento se focalice, sí, ahí y desaparezca mi dolor, ¿no? Es como que prefiero... Nunca lo había pensado. Este dolor que el otro. Prefiero, claro, este dolor que el otro. Claro. Y este dolor me roba la atención al momento, me trae, uh-huh, aquí, y entonces mi proceso mental para instantáneamente y es como me da más satisfacción, ¿no? O sea, es la cura a mi dolor, ¿no? Estoy tapando eso al final, ¿no? Wow,
Wow. Sí. No, respondiendo a vuestra pregunta, sí, pues yo accedo a esa cerveza, a este cigarrillo, a esta bolsa de patatas fritas, a ese llenarme las tripas de comida, para llenar algo, ¿no? Deseo tapar un vacío, deseo que este objeto me dé un placer, me dé una sensación que me lleva a otro lugar. El problema es que también me lleva al desgaste intestinal, respiratorio, de las mucosas. Sí, pero todo, wow, es lo mismo que con una persona. Todo eso pasa después, ¿no? Pasa después. Pero me doy cuenta que el mecanismo es muy similar al de la chica, ¿no? Es el mismo, sí. Estoy enfermo, tú eres mi cura, tú responderás a mi vacío emocional y wow, es lo mismo. Entonces, no sé, quizás viéndolo desde ahí. Además hay otra cosa importante, que es que hay una diferencia entre lo que creemos saber y lo que sabemos. Porque nosotros actuamos desde lo que sabemos de verdad, no es lo que creemos saber. Por ejemplo, un drogadicto que sabe que la droga le está matando, pero sigue haciéndolo. Es porque a nivel intelectual sabe que no le conviene, pero a un nivel esencial, de comprensión esencial, no lo sabe. Son dos niveles distintos. Y el no reconocer esto es lo que nos lleva a la culpabilidad. Y nos decimos, ¿pero por qué lo hago si ya lo sé? ¿Por qué me como las cervezas, las patatas, si ya lo sé? Entonces, como ya lo sé y no debería hacerlo, empiezo a culparme. Y empiezo a autocastigarme. Con lo cual, me siento peor. Con lo cual, solo me queda hacer lo que tiene sentido en ese momento, que es beberme otra cerveza. Porque el mecanismo, yo solo puedo hacer lo que soy consciente. Es decir, me siento mal y se me ocurre beberme una cerveza, porque es lo que es el mecanismo que surge en mí en ese momento. Entonces me culpo por haberme bebido la cerveza, con lo cual me siento mucho peor y vuelvo a buscar la misma solución, que es, bueno, otra cerveza. Y se va alimentando este loop, porque no hay en ese momento otra comprensión que no sea esa. Nos cuesta mucho entender que nosotros siempre actuamos desde lo que realmente hemos comprendido a nivel esencial, no desde lo que creemos que deberíamos haber comprendido, que es muy distinto. O sea, es como que la información teórica parece que pese, pero no pesa nada. No pesa nada. Es tan ligera como una idea. Solo sirve para torturarnos. Exacto, para creerte, para confundirte pensando que lo sabes. Y es muy interesante este punto que apuntaba Alfred, porque realmente hay una especie siempre de autotortura. Pero si ya sé que me va mal. No. Sabes formular a través de las experiencias que te va mal, pero en realidad no estás viendo todo el contexto de toda la experiencia. Y entonces no estás viendo, pues a lo mejor pues que estás tapando algo, ¿no? No estás viendo de dónde surge realmente ese deseo, ¿no? No estás viendo que estás utilizando eso como la cura para tu emoción, ¿no? Entonces siempre estamos volviendo al mismo punto y al mismo malentendido. Como de fuera me va a venir la solución a mis emociones, ¿no? Y mis emociones solo me están hablando de cuál es mi estado mental o qué tipo de pensamiento tengo en este momento. Entonces, como además durante el momento que tomo la cerveza, a lo mejor me centro en la sensación de la cerveza o la del cigarrillo, en ese momento para mi proceso mental, como cuando me autolesiono. Y entonces digo, ves, me lo ha quitado. En realidad, lo único que ha pasado es que he dejado de pensar en eso. Y como he dejado de pensar en eso, he dejado de sentir eso. Con lo cual, claro, me parece que me está aportando realmente esta experiencia, desde el exterior, desde la cerveza, desde la autolesión, desde lo que sea, ¿no? Luego a nivel teórico, claro, veo al alcohólico, veo al que se muere, veo mi sistema digestivo mal y digo, a ver, si ya sé que me va mal. No. En este momento estás haciendo una determinada relación, pero no estás viendo el conjunto de todo eso. Por eso cuando una persona lo ve, dejas de hacerlo.
No tienes que esforzarte en dejar de hacerlo, sino que realmente hay una comprensión absoluta en la no conveniencia y entonces ya no estás intentando tapar eso. Pero claro, la cerveza te seguirá gustando y la sensación que te, a lo mejor que te da el cigarrillo te seguirá gustando. Lo que pasa es que ya no lo utilizas como un tapón a tu emoción. Y entonces te la tomarás cuando realmente tenga, en el contexto que estás viviendo, tenga sentido que te tomes la cerveza para ti. Tenga sentido para ti. Pero en el contexto de la visión de lo que está pasando. No estoy tomándome la cerveza para tapar una mala sensación, sino que estoy tomando la cerveza porque me apetece en este momento y tiene sentido que me tome una cerveza. No siete, que a lo mejor en el contexto esto no lo tiene, ¿no? Aquí no he llegado. Bueno, pero esto día puede día. Ser la medida es igual. Bueno, por San Juan, por San Juan. Quizás por San Juan sí, ¿no? Pero bueno, pero entiendo, muy, entiendo lo que dices. Caramba. Claro. Yo me doy cuenta de que estas asociaciones de la cerveza, del cigarrillo, la primera vez que pruebas un cigarrillo no te gusta, te pones a toser, por lo menos yo, es ¡buah, qué asco! La primera vez que pruebo la cerveza es qué amarga, pero ¿cómo se puede beber esto? Las personas mayores. Luego empiezas a hacer unas asociaciones, ¿no? Luego la cerveza está en todos los aperitivos, en los momentos de esbarjo, ¿no? En los momentos de recreo, ¿no? De adulto, de pues, un día de sol, la bolsita de patatas fritas, esas no te crean rechazo nunca, desde pequeño ya te gustan. La cervecita, luego el cigarrillo. No son las patatas fritas, ¿eh? Es el glutamato lo que, lo bueno, que te las hace que llevan glutamato y las volver que no llevan. Como, sí, pero las del glutamato son las que sí, no puedes sí, parar. Sí. De palma hidrogenado. Exacto. Es eso. Hasta que no te tomas la última y rascas las miguitas de la bolsa, no puedes parar. Entonces, hay estas asociaciones que me doy cuenta de que están ahí, ¿no? Incluso las películas, ¿no? Está la pareja que hace el amor y después de hacer el amor, el cigarrillo, ¿no? Y tú, pues, luego, a lo mejor en tu experiencia, puedes hacer esta asociación o no. Y lo veo. Entonces, Cuanto más sostenga el malentendido de que la experiencia genera mi emoción, más fácil es hacer ese tipo de asociaciones. Cuando más me creo el fuera dentro. Claro, entonces el tema es el sexo me dará felicidad, el cigarrillo después me aportará felicidad. Y voy haciendo todo ese tipo de asociaciones y lo sostengo cada vez más. ¿Cómo? ¿Has dicho que el sexo no me aportará la felicidad? ¿Lo dices en serio? Bueno, bueno, depende. Hay gente que te puede decir que el sexo es terrible. Bueno, claro, depende de qué. Depende de cómo lo vivas. Además, otra cosa que es ahora que entiendo. Cuando estamos. Cuando estás ahí antes de la cerveza o antes de cualquier comportamiento adictivo, digamos, o autodestructivo, lo que aparece es una emoción, ¿no? Una sensación que puede ser de aburrimiento, de malestar, de insatisfacción, etc. E inmediatamente el mecanismo es, para que esto se vaya, voy a beber una cerveza o voy a hacer lo que sea. Lo que se nos escapa es que esa sensación nos está intentando dar cierta información. Pero en lugar de parar a ver qué información me quiere dar, la tapo inmediatamente con otra cosa. Entonces, me doy una explicación tipo, lo que necesito es una cerveza. Sí. es como si llamara a la puerta la información esa y no abrimos, ¿no? Nos distraemos, vemos en la ducha y nos distraemos. Pero seguirá llamando, por eso llama cada día. Y por eso cada día hay la necesidad de la cerveza, porque como no has recibido el mensaje, bueno, hola otra vez, hola, a ver si recibes el mensaje. ¡Cerveza! Exacto. Tiene que ser otra cerveza. Sí, sí. No era suficiente cerveza. Sí. A ver si mañana no se repite con tres cervezas. Sí. ¡Hola! Otra vez el timbre. Hasta que uno dice, a lo mejor hay algo que ver ahí, ¿no? En esa emoción. Algo que atender. Escuchar. Algo que escuchar. Claro, algo que escuchar, que atender. A lo mejor no se trata de huir sistemáticamente de una forma u otra, ¿no? Cada uno tiene sus vías preferidas de huida, ¿no? En este caso hablamos de la cerveza, pero puede ser cualquiera. De huir del mensajero. El mensajero es el que le trae. ¿Sabes? En las películas a veces que vemos esos carteles de no disparar al mensajero. Pues, no maten al mensajero. No maten al mensajero. Cuando nos bebemos la cerveza estamos tratando de matar al mensajero. Pero el mensajero es incansable, no se rinde nunca, ¿no? Vuelve a salir, hola, con el mensaje.
Y entonces, quizás una manera de romper ese ciclo es empezar a tratar de escuchar cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje en ese momento? ¿Qué es lo que no estoy viendo en ese momento, ¿no? ¿De qué me habla mi emoción en ese momento? ¿De qué me habla la emoción? Y a todas las personas que nos están viendo, fumadores, fumadoras, también pueden extraer sus conclusiones de esto, ¿no es cierto? No matar al mensajero. Siempre estamos apuntando a la misma zona, ¿no? Sí, o al sí, mismo sí, sitio. Sí, sí. Es de qué te habla tu emoción, ¿no? ¿De qué te está hablando lo que sientes en cada momento? Entonces, si no ves que solo te está hablando de tu proceso mental, estás no queriendo escuchar eso, y entonces dices, bueno, calla, 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 ¿cómo lo callo? Pues viendo la televisión, fumándome algo, drogándome, la cerveza, las galletas. Es que yo sé que me va mal, pero sigo. No lo sabes. En realidad no lo sabes. Sigue rompiendo tu corazón hasta que te se abra. No sería lo mismo, pero parecido. Sí, quizás, bueno, ¿no? sí, porque al final todo apunta a lo mismo. Es como que cada emoción desagradable esconde la posibilidad de un insight. Cuando le haces compañía. Cuando no tratas de huir, ¿no? Porque es un mensajero, ¿no? Pero tememos a este mensajero inicialmente. Claro, claro, claro. Vaya, si lo tememos, le tenemos miedo y por eso no lo queremos atender. Porque no sabes lo que te está explicando. Pero fíjate que hace un momento... no, un momento no. ¿Cuándo fue esto? Ah, no, sí. Creo que fue en el programa anterior. Donde apuntabas a la sensación de gratitud por todas las personas que te habían traído la información de tu malestar en los enamoramientos, ¿no? Sí, cuando tanto. Lo ves, de repente, es como dices, ah, wow. Un saludo es como, aquí. Es como me reconcilio con el mensajero y agradezco al mensajero, porque de repente he visto lo que me quería decir. Claro, cuando me ocultaba del mensajero y pensaba que me decía otra cosa, pues eso estaba matándolo. Pero como dice Alfred, es inmortal e incansable. Está siempre, va a traértelo otra vez, por eso es escúchalo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me está diciendo? ¿No? Entonces, todos tenemos unas explicaciones extraordinarias de qué es lo que nos está trayendo. Pero fijaros que la explicación no te reconforta. Lo que te reconforta es ver lo que te está trayendo. En el momento que te está trayendo, ya desaparece porque ya no te lo tiene que traer más. Porque el objetivo del mensajero era que lo vieras. Cuando lo has visto, cuando te has leído la carta... ya está, ya no te la tiene que traer. Te traerá otra si la tiene que traer, pero ya no te trae esa carta que ya has leído, ¿no? Eso es lo realmente interesante. Que incluso cuando nos pasa y lo hemos visto, pero nuevamente volvemos a enredarnos y volvemos a rechazar, digamos, esa emoción o ese mensajero, ¿no? El peligro a veces con esto es que entonces decimos, ah, vale, voy a tratar de descifrar el mensaje. Entonces empieza a tratar de darle una buena explicación a por qué tengo esto, a ver si lo descifro y tal. Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? A veces captar el mensaje es tan simple como hacerle compañía al mensajero, o hacerle compañía a ese mensaje, compañía interna, digamos, a esa sensación, a ver qué revela o a ver qué... A ver qué me dice, escuchar. No escuchar. Saber lo que me está diciendo, sino simplemente escucharlo. Atenderlo, escucharlo. Atenderlo, ¿no? Y a lo mejor simplemente por el hecho de estar ahí ya está. Pero me peleo, siempre nos estamos peleando con lo que ocurre. Y entonces ya no lo estoy escuchando. Por eso siempre que hablamos de escuchar y escucha profunda, es a todo, ¿no? A todo lo que está ocurriendo. Eso me recuerda a Cristiana cuando... Hablabas de aquel ejemplo de que tenemos un dolor de cabeza y nos tomamos una pastilla, ¿no? Para que se nos pase, una aspirina para que nos pase el dolor de cabeza. Y tú lo comparabas con cortarle al vehículo los cables que encienden las luces de emergencia, ¿no?
de que hay, de que bueno, hay una enfermedad. Pero yo puedo tener claridad en que me tengo que tomar una pastilla que me quite el dolor de cabeza, ¿eh? O sea, lo que pasa es que nosotros, en cierta manera, sí, es como intento cortar la señal, ¿no? Prefiero no atender, ¿no?, esta señal de Y a veces, sobre todo, tengo la sensación de que lo que apuntaba Alfred, que nos enredamos extraordinariamente en la búsqueda de una explicación, cuando a veces es tremendamente sencillo. Me duele la cabeza porque, pues porque me duele la cabeza. A lo mejor estaba al sol, o a lo mejor he comido mal, o a lo mejor simplemente mi estómago se ha desequilibrado. Y si no me enredo en la explicación, pues de repente me vendrá la solución, que es: ostras, me ha sentado mal esta comida, no tengo que comerla. O, ostras, tómate una aspirina y quítatelo. O sea, no, aquí no estamos contra ni los medicamentos, ni las aspirinas, ni nada. No, claro que no. No, lo digo para aclararlo, ¿no? Porque a veces, digamos que... Puede ser muy útil. El coaching o la espiritualidad, o cuando enfocamos a este tipo de cosas, parece que seamos anticosas, ¿no? Antimedicinas, nada más lejos. O sea, el tema es poner las cosas en su contexto y en el contexto en que son adecuadas. Lo que pasa es que si yo un día momentáneamente me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno y se me va, bueno, pues no pasa nada. Pero ahora, si tengo dolores de cabeza recurrentes, bueno, mira ahí, ¿no? O sea, el mensajero te está trayendo algo, te lo vuelve a traer, bueno, pues atiéndelo, ¿no? Uh-huh. A eso. Con Alberto todavía se nos vuela el tiempo más rápido, ¿eh? Ostras, si ya se acaba el programa, ostras. Ya tenemos aquí, se acaba el programa, pero nos queda otro, no pasa nada. Si os ha quedado algo en el tintero, nos queda otro programa. Estupendo. Pues ahora, gracias por estar aquí, gracias a ti, gracias a vosotros y a ti por escuchar o ver, y seguiremos. Y hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. Has escoltat Reset, un espai de superació personal. Reset tornarà el dijous vinent a la mateixa hora. Si vols tornar a escoltar el programa d'avui, el tornarem a emetre per les zones de Ràdio Cabrera de Mar a la 107.1 de la FM el diumenge que ve a les 11 del matí. També pots descarregar-te el programa sencer a la nostra web audiovisualcabrera.net.